Hola Wine Lovers, ¿cómo estáis? Aquí estamos un mes más con vosotros para presentaros las experiencias de este mes. Recuerda que si te estás agobiando un poco con el verano, aún puedes canjear tus experiencias enoturísticas para pasar un día inolvidable en una de las tres bodegas que os enviamos en las experiencias del mes pasado. Empezamos con la Blanco Blanco. Este mes os traemos dos vinazos, que son dos monovarietales que vienen de dos climas muy diferentes. Por un lado tenemos esta degustamina que viene de Alsacia, en Francia, que como sabéis es un lugar con unos climas y un terruño únicos. Desde el punto de vista aromático, se trata de un blanco muy exuberante. Vas a encontrar aromas a melocotón, a rosas, a lichi y todo ello mezclado con ese frescor que nos ofrece este clima único de Alsacia. Por otro lado tenemos Només, elaborado en la Empordà con garnacha blanca, donde esta variedad es realmente relevante. Veréis que tiene muchos aromas varietales y primarios que provienen de la uva y a la vez representa muy bien el terruño, ya que proviene de viñas de entre 50 y 60 años que están en un terreno muy pedregoso con cantos rodados. En la Blanco Tinto contamos con dos denominaciones de origen muy reconocidas a nivel nacional, Blanco de Rueda y Tinto de Rioja. Piedra es un 100% verdejo que nos transmite y nos explica cómo es esta uva de gran potencial si se trabaja adecuadamente. Se trata de un vino fresco, muy varietal y muy fácil de beber. Costumbres es un tinto que está elaborado con un cupaje de garnacha tinta, tinta Velasco y tempranillo que provienen de distintas zonas de La Rioja Oriental. Como sabéis, La Rioja Oriental tiene un clima un poco más cálido que el resto de Rioja y lo podréis comprobar en este vino. Se trata de un vino que expresa muy bien el terroir gracias a la mínima intervención con la que trabaja esta bodega. En la Tinto Tinto tenemos dos vinos elaborados con variedades top de nuestro país, Garnacha y Cariñena. Viña Cucut está elaborado Montsant con Cariñena. Se trata de una viña de más de 50 años con un rendimiento muy muy bajo. El resultado, un vino muy honesto que nos transporta a Montsant y a toda la esencia del terruño. Raíces Doble Cuerpo es un vino que aúna dos garnachas, garnacha tinta y garnacha tintorera, que provienen de dos zonas distintas, Manchuela y Calatayud. El resultado, un vino fresco, con brío, pero a la vez con bastante cuerpo. En la Premium de este mes tenemos dos vinos realmente singulares. Este que proviene de Atacama, un desierto que se sitúa en Chile, y este otro que está elaborado con una parcela única con viñas centenarias. Tara está elaborado con Sauvignon Blanc en un entorno único, el desierto de Atacama en Chile. El Sauvignon se recoge, se fermenta y después se cría durante 15 meses en huevos de hormigón, que nos va a ofrecer un vino fresco lleno de aromas frutales y también hierba fresca. El Corazón de la Tierra está elaborado 100% con tinta fina, como se le conoce a la Tempranillo, en la zona de Ribera del Duero. Procede de una parcela única que mira hacia el río Duero y está compuesto por viñas centenarias. ¿Qué nos va a ofrecer? Nos va a ofrecer mucha concentración y además yo diría que es la esencia de Ribera del Duero en una botella. Tradición, historia y poderío. Esperamos que os hayan gustado las experiencias de este mes y que ya hayas elegido las tuyas. Yo, desde luego, no he podido decidir.